Estamos hoy aquí en el taller de mi amigo Aníbal Delisa. Y digo amigo porque hace muchísimos años que nos conocemos y cada vez que tenemos que hacer algo en los vehículos de Vértigo, lo traemos aquí porque yo no soy muy asiduo a decir cosas en las que no creo, pero creo sinceramente que este es tal vez el mejor taller que existe en el Uruguay. Y lo vamos a recorrer con ustedes para que ustedes vean la prolijidad, la profesionalidad de Aníbal y de su familia. Y no quiero pasarte ninguna mano por el lomo, Aníbal, sino que es un placer para mí hablar contigo y demostrarle a Uruguay lo que es un emprendedor, lo que es una familia que trabaja unida, lo que son tus hijos, que todos trabajan en el taller, ¿no? Desde Arturo, Enzo, Lucía, ¿no? Todos trabajan cada uno en una parte diferente. Así que te felicitamos y gracias por trabajar en nuestros vehículos como siempre. Como ejemplo de emprendedor, de padre de familia que trabaja en el mismo tipo de negocio durante muchos años, ¿cuánto hace que empezaste con tu taller, Aníbal? Bueno, yo en este taller empecé cuando tenía casi entre 9 y 10 años. Empecé, bueno, como todo chiquilín, ¿no? Haciendo mandados, limpiando piezas. Y hoy sos servicio oficial autorizado Citroën, Peugeot, sí, BID y ZX Auto. Sí, soy servicio oficial Peugeot, Citroën, BID y ZX Auto. Sí. La tecnología que hemos visto, la cantidad de herramientas es absolutamente fascinante para alguien que ama este tipo de trabajo, el que ama la industria automotriz. Y esta inversión, ¿no? De talentos, porque has enviado a tus hijos a hacer cursos en distintas partes del mundo para que aprendan lo que es la industria automotriz. ¿Es algo que reitúa en el cliente, lo aprecia? Sí, sí. El cliente eso lo aprecia mucho. Aparte, no es... el cliente cuando entra, me lo dice, realmente estoy, dejo el auto tranquilo, contento, sé que me van a poner la herramienta, van a usar la herramienta adecuada, van a poner el escáner adecuado a mi unidad y hoy por hoy es importante eso, ¿no? Hemos visto las últimas tecnologías en escáneres, en mecánica, en comunicación, lo que ha cambiado la industria del arreglo, del service del automóvil. Vaya, se ha cambiado, sí, cambió. Ha cambiado mucho. Hoy tenés a Lucía en administración, sí. Tenés a Arturo en mecánica, tenés a Enzo y a César también en pintura, chapa y pintura, a Bruno en todo lo que es computación, todo lo que es taller y computación. Bruno es el que nos arma todos los esquemas, hace toda la parte, por ejemplo, con una fase importante en un auto, es el encargo de poner las computadoras de a bordo y ya descifrar dónde está el problema. Entonces nos da una mano a solucionar el problema también. Es muy importante. Bruno es un tipo muy inteligente, muy capaz y estudia mucho, que es lo que me reconforta mucho y es lo que me hace seguir adelante, porque realmente tengo gente que me está apoyando mucho. Y lo hacemos con mucho gusto, todo, cuando se encanta. Exacto, porque además ustedes disfrutan haciendo esto. Pero, por ejemplo, me mostraban, Bruno, aparatos que ustedes tienen que pueden detectar realmente cuántos kilómetros tiene el auto. Exacto. Un cliente que vino a ver un auto, a estudiarlo antes de comprarlo, claro, le dijeron que el auto tenía 33.000 kilómetros y ustedes descubrieron que tenía 133.000 kilómetros. Exacto. Ahí tenemos una máquina que dice exactamente los kilómetros que le sacaron, la hora y el día, dice todo exacto. Entonces no se nos puede escapar muchas cosas, ¿no? Es importante eso. Es importante ver también la prolijidad. Yo puedo apreciar que no hay escobas en tu taller, porque todo se limpia con aspiradoras. Claro, porque la escoba, ¿qué pasa con la escoba? La famosa escoba. Todo el mundo barre. Hay un auto, un cero kilómetro, a hacer una preentrega, o un auto para service, o hacer 100.000 kilómetros, o 50, o 30, o 40, o 20, ¿qué pasa? Yo mando a la persona a barrer. Esa tierra que me saca del piso, se la pego en el auto al hombre, al cliente, en el auto. Entonces no es correcto eso. Entonces la aspiradora, ya no se, las escobas ya no se usan más. Ahora es todo aspiradora. Se aspira, eso va a una bolsa, ya al fin de la jornada se destapa, se tira todo en otra bolsa y se va a la volqueta y ya, porque si no, lo que hago es repartir la tierra en los autos, en las herramientas, en la pared, en todo, por todo, mismo en mi cuerpo también, en mi equipo de trabajo. La verdad es
un placer visitar tu taller. Vamos a recorrerlo un poquito con las cámaras. Con mucho gusto, están en su casa. Trajimos aquí nuestra Wingless 5 para hacer el cambio de neumáticos hacia los neumáticos Toyo. Y estamos realmente encantados con la profesionalidad, la rapidez, la limpieza y la confianza que ustedes nos han entregado siempre. Señor, señora, si usted tiene un Peugeot, un Citroën, un BID o un ZX Auto, el servicio oficial más autorizado, el mejor taller del Uruguay, lo tiene Aníbal de Lisa, aquí en la calle Canelones, 2308, a pasitos de Boulevard Artigas. ¿Es así? Es así. Invita a todos estos amigos que tienen estas marcas que te visiten y que se van a divertir además. Sí, no, con mucho gusto. Todo aquel usuario que tenga un Peugeot, un Citroën, un BD, un ZX Auto, estamos con mucho gusto esperándolos y a las órdenes. Y vamos a mostrar nuestro taller y nuestros equipos que tenemos, ¿no? Que son de primera calidad.